Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Vamos con otra entrevista. Esta va a ser una entrevista muy especial. No estamos entrevistando a alguien por su nivel en ajedrez, sino por su conocimiento sobre el tema. Y es que hoy traemos a Ángel Blanc. Es un psicólogo, profesor e investigador en la Universidad de Lleida y tiene diversos artículos publicados sobre psicología y ajedrez. Y nada, Ángel, bienvenido al canal, gracias. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, para empezar, agradecerte que estés aquí, agradecer a tu compañero Roberto Coulomb, también experto en inteligencia, que me recomendó entrevistarte, y sin más, nos metemos al tema. Primero, me gustaría, para introducir un poco, que nos comentes un poco la neurociencia del ajedrez. ¿Qué partes del cerebro se activan cuando jugamos al ajedrez? Bien, respecto al estudio del ajedrez, del cerebro con jugadores de ajedrez, podríamos hablar de que se han realizado estudios en distintos campos. Por una parte, se han llevado estudios sobre la activación eléctrica del cerebro. También se han llevado estudios de especialización hemisférica de los hemisferios cerebrales y luego también estudios sobre cambios anatómicos. ¿De acuerdo? Estos estudios se llevan a cabo con diferentes técnicas de neuroimagen, se han llevado a cabo con diferentes técnicas, pero generalmente, como son técnicas sofisticadas, no se han utilizado con muchos jugadores. ¿De acuerdo? En general, pues, se llevan a cabo con 5, con 6 jugadores, con 10 jugadores, y tampoco hay tantos estudios en este campo como pueda ser en otros campos, ¿no? Entonces, sí que me gustaría comentar un par de estudios que se han realizado. Uno que se ha llevado a cabo con la técnica de la electroencefalografía, que esta técnica lo que hace es examinar la activación eléctrica del cerebro. Han hecho un estudio sobre la hipótesis de la eficiencia neural, la cual establece que los cerebros que son más eficientes pues invierten menos recursos en realizar una tarea determinada. Entonces, lo que se ha observado es que los jugadores que tienen más nivel de Elo muestran un nivel más bajo de activación en el lóbulo frontal, que es el que está implicado en las actividades de toma de decisiones, sobre todo, mientras que tienen una mayor activación en el lóbulo parietal, que está más implicado en los temas de razonamiento. Entonces, cuando se comparan jugadores expertos y jugadores no expertos, pues se ve esta diferencia, ¿no? Un poco. Este es un estudio que me parece interesante porque se ha llevado a cabo con más sujetos, ¿no? El problema cuando trabajas con pocos sujetos es que, claro, las conclusiones pues no tienen quizás tanta potencia, ¿no? Para explicar alguna relación o para explicar pues determinados parámetros, ¿no? De activación cerebral. Pero este me parece particularmente interesante por este hecho, ¿no? Luego otro estudio que me gustaría comentar, que este está realizado también con unos 40 individuos. Esto lo que ha analizado es cambios anatómicos. Este me parece también que es muy interesante. Este se ha llevado a cabo con otra técnica de resonancia magnética, la cual es otra técnica diferente a la electroencefalografía que comentaba anteriormente. Y aquí lo que se ha visto es que estudiando los cambios anatómicos en una estructura que se llama el núcleo caudado, ¿vale? Se informa de que los cambios son más pequeños en los expertos que en los jugadores
amateurs. Es decir, más que los cambios es la estructura. Esta estructura es más pequeña, sorprendentemente, en los jugadores expertos que en los amateurs. Esto es debido a un proceso que se conoce, ¿no? En otros estudios que le denominan poda sináptica, que parece ser, a ver, yo no soy un experto en este tema, ¿no? En este tema de la resonancia magnética ni en la anatomía del cerebro, ¿no? Pero parece ser que lo que hace este mecanismo es que las conexiones sinápticas que no sirven o que no son poco funcionales, pues de alguna manera se inhiben, ¿no? Se podan, desaparecen, ¿de acuerdo? Esto ha sido replicado además por otro estudio, también con la misma técnica, con resonancia magnética, y claro, se ha atribuido un poco a que los jugadores más expertos de ajedrez, pues claro, tienden a empezar su carrera ajedrecística en edades más tempranas, con lo que es un proceso pues, que se lleva a cabo, pues claro, requiere de un tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, estos estudios en concreto, claro, hacen surgir más preguntas. A veces, claro, tú cuando haces investigación, pues te planteas preguntas, ¿no? De investigación y lo que haces es generar más preguntas, ¿no? Entonces, este en concreto lo que hace es generar que la pregunta de si estos cambios anatómicos son la causa o la consecuencia de verse implicado pues, en el dominio del ajedrez, ¿no? Y estos son un poco los que me parecen más interesantes Sí. de destacar, ¿no? Bueno, antes de nada, decirle a la audiencia que os dejaremos las referencias a los artículos que dice en la descripción del vídeo, pues las queréis consultar. Y te quería Sí. hacer una pregunta sobre este tema. Y comentabas que en jugadores con más fuerza de juego se activaba más la región, el lóbulo parietal, que si no tengo mal entendido, está relacionado con la memoria a largo plazo. Es correcto, ¿no? Sí, es la interconexión entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, pues parece ser que está bastante consolidado la teoría de esta integración, ¿no? De los lóbulos parietal y frontal, y se ha considerado como la base anatómica de la inteligencia, de hecho. Entonces, claro, esta interconexión en este estudio sí que se observa. Esta mayor eficiencia neural de los jugadores expertos cuando se comparan con los jugadores no expertos. Es decir, hay una mayor activación en el parietal y una menor activación en el frontal, mientras que con los no expertos sucede al revés. A ver, estos son en tareas experimentales de laboratorio. Entonces, esto se ha observado con dos tipos de tareas. Una tarea de memorización y una tarea de resolución de problemas de ajedrez. Pero no se observa, por ejemplo, en la tarea de velocidad de procesamiento, por ejemplo. Pero claro, es un estudio. Es un estudio y claro, nosotros tendremos a ser escépticos también, ¿no? Con estas cuestiones. Entonces, hasta que no vemos más estudios, metaanálisis, que hagan un resumen cuantitativo de las relaciones que se observan, pues claro, es complicado también de valorar, ¿no? Lo que sí que sintéticamente, lo que sí que se ha venido observando, ¿no? A partir de todos los estudios realizados con diversas técnicas de neuroimagen, es que los expertos en ajedrez muestran diferentes patrones de activación, ¿vale? Los expertos también integran más áreas del cerebro, es decir, es más eficiente, ¿no? Juegan con más áreas del cerebro a la hora de reconocer patrones, de memorizar, de resolución de problemas, etcétera. También los expertos son más propensos a utilizar el hemisferio cerebral que es el no dominante. Los humanos pues tenemos un hemisferio cerebral que es el más dominante y tendemos a utilizar quizás más este, pero los expertos pues sí que utilizan más el no dominante, ¿de acuerdo? Y luego está este tema de los cambios anatómicos, que pues que sí que esto sí que me parece curioso, ¿no? Y que tiene una cierta relación pues con el tema de la hipótesis de la eficiencia neural, ¿no? Es decir, son cerebros pues en definitiva que son más eficientes. Son más eficientes.
Otro sesgo que también me gustaría destacar en esta serie de estudios de ciencia con jugadores de ajedrez es que mayoritariamente se han realizado con jugadores hombres. Esto es, bueno, otro tema, ¿no? que existe, pero claro, la ratio de hombres y mujeres en estos estudios es de 11 a 1. Es decir, por cada mujer hemos estudiado 11 hombres. Entonces aquí, claro, también hay un sesgo en cuanto al género, ¿no? Que merece la pena destacar. Y luego también otra limitación, ¿no? de este grupo de estudios es la carencia de estudios más destinados a examinar la actividad hormonal, ¿no? de los jugadores, ¿no? Eso también, claro, es que es un campo que sí que hay estudios, pero no quizás como en otros, como puede haber en otros campos, ¿no? Cada vez parece ser que se van haciendo más estudios, ¿no? sobre ajedrez, ¿no? sobre distintas temáticas, sobre distintas áreas, pero no es como en otras áreas de la psicología. Sí, mi pregunta sobre lo del lóbulo parietal, perdón, iba encaminada en relación a que hay ciertas personas que utilizan más el lóbulo parietal, más el hemisferio derecho, más el lóbulo parietal en la memoria a largo plazo, si no tengo mal entendido, porque es un tema que estuve investigando últimamente, como te comentaba antes de la entrevista, y es que hace poco leí que la gente con altas capacidades tiende a utilizar más la memoria a largo plazo, aunque no sea de una memoria, de una forma consciente, que la gente normal. Entonces, sobre este tema, quería preguntarte si no puede ser que las personas con altas capacidades tiendan a destacar más en ajedrez por este motivo. Yo creo que, a ver, cuando destacas en ajedrez o en cualquier otro campo, sí que es una. Sí que el cerebro, pues evidentemente tiene un papel, pero pienso que hay otros factores que también pueden influir, ¿no? No sé, ¿no? Los aspectos de práctica, de oportunidades, ¿no? que se hayan podido tener, de personalidad. Hay diversos factores, entonces. Claro, esto, la cuestión del cerebro lo veo más como un tema más distal, ¿no? Quizás es una causa más lejana, ¿no? Que evidentemente está en la base, ¿no? Claro, si el cerebro no funciona bien, evidentemente nada funciona bien. Está en la base, pero claro, a la hora de enfrentarte con problemas, pienso que quizás sea un tanto reduccionista, ¿no? También centrarlo solo en la activación del cerebro, una determinada función anatómica, o me da la impresión, ¿no? Bueno, antes comentabas el tema de los patrones. Es que el ajedrez es un juego Sí. de patrones. Hay un montón de estructuras de peones que se repiten. Hay muchas mazas que son Efectivamente. muy comunes. Entonces, al final, para ser un gran jugador, o simplemente para subir de nivel, lo que tienes que hacer, entre otras cosas como la concentración, la resistencia, etcétera, es aprender a reconocer patrones que se suelen repetir. Y el cerebro se especializa en esto. Y quería preguntarte si nos puedes dar algún consejo para aprender a reconocer patrones de la manera más eficiente. Hombre, yo, a ver, quizás probablemente me parece que no soy la persona más indicada, ¿no? para dar consejos sobre cómo aprender patrones de ajedrez, ¿no? Esto tenéis aquí entrevistas, ¿no? que están muy bien hechas, ¿no? a grandes maestros y a jugadores de muy buen nivel que quizás eso pues puedan responder mejor a esta pregunta, ¿no? A esta cuestión, ¿no? Es que aquí sí que no sé qué decirte. Los patrones es una teoría que puso en marcha en un estudio en los años 70, ¿vale? Que ellos lo denominaron Chase y Simon, los autores Chase y Simon, que ellos lo denominaban chunks, ¿no? Con la palabra en. No sé si puedo escribirlo aquí en el chat, ¿vale? Se va bien, pero lo entiendo. Chunk, ¿vale? Que Estoy son después. como trozos, ¿no? Como trozos. Entonces, claro, la ventaja, arguyen estos autores, de los expertos consiste en que, claro, son capaces de recordar muchos más chunks o este tipo de patrones que están almacenados justamente en la memoria a largo plazo. Entonces, la
estimación que hacen estos autores es de un experto, pues, en promedio, puede almacenar unos 50.000. 50.000 de estos patrones, ¿de acuerdo? Pero también de mayor tamaño. Es decir, pues, no sé, aparte de una estructura de peones, ¿no?, muy concreta, pues, además, pues, no sé, la configuración de las piezas menores, no lo sé, ¿eh? ¿Vale? Eso es el argumento. Entonces, claro, 10 años, 10 años es otra estimación, la estimación más común que hacen para aprender todo este conjunto de patrones, ¿no? Aquí ha habido un debate muy interesante en a nivel así de, pues de artículos científicos, ¿no? Ha habido como una cierta confrontación en si la pericia en ajedrez es más debida a esta capacidad de reconocimiento de patrones o a la búsqueda profunda, ¿vale? Esto hay una serie de, pues, de estudios que, bueno, que argumentan, ¿no?, sus puntos de vista, sus premisas, y ha habido ahí un cierto debate, ¿no?, interesante, ¿no? Al final, pues bueno, se ha llegado a la conclusión que, si es que se puede dar alguna conclusión, pues que en el reconocimiento de patrones, pues también hay búsqueda profunda. Entonces hay evidencia y hay contraevidencia. Por ejemplo, hay un estudio muy característico que está publicado en Psychological Science, creo que es del 97, este estudio, que está hecho con unas partidas simultáneas que hizo Kasparov. Creo que fue, sí, aproximadamente en los años 90. Lo puedo mirar, lo puedo mirar en concreto en qué año fue. El estudio es del año 2000 o así. Entonces, Kasparov jugó unas simultáneas con jugadores muy fuertes de distintos países. Y, pues bueno, obtuvo un resultado, pues, muy, muy, muy favorable, ¿no?, para él. Y esto, pues bueno, lo han argumentado como una mayor capacidad en este reconocimiento de patrones, ¿no? Pero también hay una crítica a este artículo, ¿no?, que dice, no, no, esto no es porque Kasparov es más capaz de reconocer patrones, sino porque tiene más capacidad de búsqueda profunda. Bueno, pues, y aquí ya tenemos el debate montado, ¿no? Una teoría posterior a los chunks estos, una elaboración de otro investigador, de Gobet, por ejemplo, es la teoría de los él le llama templates. Templates, ¿de acuerdo? Como si fueran plantillas, ¿no? Que lo que viene a decir es que son como patrones, pero aún más amplios, aún más grandes. Y además, mientras que los patrones parece ser que son más estáticos, los templates ya, ahí ya se introduce más dinamismo, ¿no?, entre las piezas, ¿no? La relación entre las piezas ya ahí cobra más sentido, ¿no? Esto es según las teorías, ¿eh?, que se han hecho de esta parte, ¿no?, más cognitiva, ¿no?, de la psicología de la gente. Sí. Pero bueno, yo decir cómo reconocer patrones, tengo bastantes dificultades yo mismo para conocerlos en mi juego. Y bueno, también relacionado con todo el tema de reconocimiento de patrones o qué partes del cerebro se activan, para acabar ya este bloque temático, me gustaría que me definas el concepto de inteligencia, que es un concepto de uso común, pero que, no, que Sí. me gustaría que nos ilustres un poco en la visión de la psicología. Y también esta pregunta viene a colación de que mucha gente, sobre todo externa al ajedrez, asocia el ajedrez con personas inteligentes y mucha otra gente asocia con que el ajedrez vuelve inteligente. Entonces, me gustaría que comentes un poco sobre inteligencia Sí. y su relación con el ajedrez. Bien, la inteligencia es un atributo. Si hablamos pues de humanos, es un atributo humano que es muy general y que de alguna manera pues te permite afrontar los problemas que surgen pues en la vida cotidiana. ¿Vale? Tiene un componente hereditario pues muy importante, pero el ambiente pues también tiene su papel, ¿no?, para desarrollar esta capacidad, esta serie de capacidades, ¿no? He dicho que es una capacidad muy general, pero tiene como distintos factores, ¿no? Nosotros lo llamamos factores, ¿no? Quizás pues más específicos, ¿no? Pues puede haber memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, velocidad de procesamiento, razonamiento general secuencial,
pues hay toda una serie de dominio del lenguaje, conocimientos, en fin, hay infinidad de factores más específicos, pero eso sí que está integrado dentro de una capacidad muy general, ¿no? Al igual que pasa con el tema del cerebro, pues tampoco son demasiados estudios los que se han llevado a cabo relacionando inteligencia y ajedrez. Tampoco son muchos los estudios que hay. La inteligencia, por ejemplo, no es el mejor predictor del rendimiento en ajedrez. No lo es. Una parte sustancial de la variación, de la variabilidad en el rendimiento en ajedrez, se puede explicar por la práctica, ¿vale? Se puede explicar por la práctica antes que por la inteligencia, ¿no? Después, otra cuestión interesante es que la inteligencia puede influir el desarrollo de la pericia en el ajedrez de dos maneras. En primer lugar, pues claro, tú necesitas un nivel mínimo de inteligencia. Claro, para rendir en el ajedrez, ¿no? Para jugar una partida, necesitas comprender, ¿no? Las relaciones entre las piezas, como las reglas, pues claro, todo el desarrollo del juego, ¿no? Más allá de este punto, de que necesitas este nivel mínimo, entonces las diferencias individuales en aspectos que no son de inteligencia, como pueden ser de personalidad, más de forma de ser, pues también tienen un patrón, también tienen un impacto, ¿de acuerdo? Esto era la primera cuestión. La segunda cuestión es que la inteligencia parece ser que es mucho más importante cuando uno comienza a jugar al ajedrez que cuando uno pues ya ha llegado al nivel que sea, ¿no? Ya sea experto, ya sea pues amateur, en edades más avanzadas. Pero sí que realmente donde marca la diferencia es cuando uno empieza a jugar al ajedrez. ¿En el sentido de la progresión que tengas al comienzo o en el sentido de si te acaba interesando? Bueno, puede ser, ¿no? También esto, que las personas quizás con más inquietudes, más curiosidad intelectual por las cosas, pues se decantan más por jugar al ajedrez, pues qué sé yo, o que por ir a hacer atletismo, o por ir a pescar, o puede ser por esto, ¿de acuerdo? Del mismo modo, en edades más tempranas, esta serie de capacidades visoespaciales, de dominio del espacio, de relaciones de objetos en el espacio, pues sí que parece que es más importante también a edades más tempranas. Es decir, las personas que en edades tempranas tienen pues estas capacidades más desarrolladas, pues es probable que se decanten más por jugar al ajedrez, ¿no? Que por otros que no tengan este nivel, ¿no? Actualmente, bueno, ya este es del 2016, hay un único metaanálisis que yo conozca sobre la relación de la inteligencia con el rendimiento en ajedrez. Hay solo un único metaanálisis. Y además está llevado a cabo con 19 estudios solo. No sé, para dar un poco una comparación, pues no sé, otros metaanálisis que estudian aspectos psicológicos, pues cuentan con, por ejemplo, 285 estudios, o 245 tengo aquí. Un metaanálisis es cuando haces un análisis de la misma relación que han analizado diferentes estudios. Por ejemplo, pues la relación del ajedrez con la inteligencia. Pues bueno, pues se cogen los estudios que haya disponibles y se ve esa relación. Entonces, mediante unas técnicas, pues se mira la magnitud de esa relación, ¿de acuerdo? Porque claro, le da más consistencia de hacerlo con varios estudios que con uno solo, ¿vale? Es importante, los metaanálisis son importantes porque resumen de algún modo, ¿eh? Es un resumen cuantitativo de una relación determinada. Entonces, este metaanálisis en concreto, que lo llevaron a cabo unos autores bueno, distintos autores, Burgoyne, Hambrick, Govet, Campitelli, han mostrado que la asociación de las aptitudes cognitivas con la
con la capacidad estadística, con el poder ajedrecístico, es mucho más consistente para los jugadores amateurs que para los expertos, ¿vale? Esta relación es más consistente para los que, pues esto, pues para los amateurs, ¿vale? La relación de las aptitudes cognitivas con el rendimiento del ajedrez. El rendimiento del ajedrez se toman generalmente el Elo, la puntuación Elo, ¿de acuerdo? También es más potente para niños y jóvenes que para muestras con individuos adultos, ¿vale? Siempre es más fuerte esta relación para niños y para jóvenes que no para adultos, ¿de acuerdo? Entonces, una de las aptitudes la aptitud más fuerte que se encuentra con una relación más fuerte con la capacidad ajedrecística es el razonamiento numérico. El razonamiento numérico, ¿vale? La capacidad, pues bueno, esta aritmética de matemática, pues de hacer cálculos, ¿vale? Mucho más que no las habilidades más visoespaciales, ¿no? Porque a veces se atribuye a las capacidades visoespaciales pues mucha importancia, ¿no? A la hora de explicar el rendimiento del ajedrez, pero según este metaanálisis es más la capacidad de cálculo matemático. Sí. Bueno, ahora me gustaría saltar a otro tema también del que se habla bastante, y es la relación entre el ajedrez y sus beneficios. Por ejemplo, el periodista y divulgador Leoncho García habla sobre que el ajedrez posterga los efectos de la demencia en el cerebro, o mejora la comprensión lectora y también el razonamiento lógico en los niños. Y quería que me comentases ¿qué estudios hay sobre este tema de los beneficios del ajedrez? A ver, este tema, nosotros hemos llevado a cabo hace poco un estudio sobre este tema, y hemos analizado, es parecido a un metaanálisis, ¿de acuerdo? Y hemos analizado 45 estudios realizados en 19 países, ¿vale? En Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, India, Irán, Italia, Malasia, Rumanía, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Turquía, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos. ¿De acuerdo? 45 estudios. En total, un total de 12.000 sujetos, 12.000 individuos. Vamos a ver. De todos estos estudios, los 45, 38 argumentan que hay un efecto positivo del ajedrez, ¿vale? De practicar el ajedrez o jugar al ajedrez, o bien en el rendimiento académico o bien en la inteligencia, es decir, que mejora la inteligencia, ¿de acuerdo? Y solo siete estudios de los 45 hablan de que no hay efectos, de que no hay efectos, ¿de acuerdo? Esto es un 84% de estudios favorables contrastado con un 16% de estudios desfavorables, ¿de acuerdo? Entonces, claro, uno viendo esto, pues dice, hombre, pues sí que tiene un impacto, ¿no? El ajedrez, pues hombre, pues mejora el rendimiento académico y mejora la inteligencia. Tiene un impacto. Claro, aquí el tema está en que cuando uno lee, por ejemplo, algunas de las aseveraciones que se hacen, pues claro, uno se sorprende un poco, ¿no? Sorprende un poco porque son muy, ¿cómo diría yo? Son muy, muy taxativas, ¿no? Muy, muy rotundas, muy rotundas. Por ejemplo, un estudio dice que la intervención en ajedrez ha dado lugar a ganancias significativas en puntos de cociente intelectual. ¿Vale? Claro, esto es bastante rotundo porque aquí se puede preguntar, pues oye, pues no sé, ¿cuántos puntos ganan?
Los chavales que hacen ejercicio, ¿cuántos puntos ganan? ¿O cuántos de estos chavales ganan puntos? ¿Ganan todos puntos? ¿Ganan todos los mismos puntos de cociente intelectual? ¿O no sé? ¿Y cómo es la cosa? ¿Esta ganancia se mantiene en el tiempo? Quiero decir, se pueden plantear distintas cuestiones, ¿no? A muchas de estas aseveraciones. Claro, cuando tú ves un 84% de efectos favorables y un 16% de efectos desfavorables, pues claro, uno tiende a pensar pues que sí, que realmente es una cosa consistente. Estudiado en 19 países, pues hombre, esto tiene que ser así. Lo que pasa que aquí hay tres grandes grupos de problemas. Hay un problema del concepto de transferencia. Hay un problema del diseño metodológico de cómo se realizan estos experimentos. Y luego está el problema, que es el que hemos analizado nosotros concretamente en este estudio, el tipo de prueba estadística que se lleva a cabo mayoritariamente con estos estudios, que es la prueba de significación de hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces, no sé. El problema de transferencia viene a decir que, claro, la transferencia es cuando tú eres capaz de aplicar lo que aprendes en un ámbito, aplicarlo a otro ámbito muy distinto. ¿Vale? Entonces, esto es complicado de gestionar. Es cuestionable, como mínimo, que lo que se aprende. Lo que se aprende pues en el ajedrez, ¿no? Que indudablemente pues tiene yo no voy a descubrir el potencial formativo del ajedrez en ese ámbito. Pero de ahí a que eso se pueda transferir a otros ámbitos, pues es realmente cuestionable, ¿no? Y la transferencia lejana, ¿no? Es bastante cuestionable que pueda darse la transferencia. Luego está el tema del diseño metodológico. Es decir, el diseño metodológico de muchos estudios pues adolece de muchas limitaciones. Por ejemplo, una muy clara es la asignación aleatoria al grupo experimental y al grupo de control. ¿Qué se hace aquí? Es decir, pues haces el grupo experimental que hacen una actividad de ajedrez o juegan al ajedrez y luego haces un grupo de control que no hacen nada. No hacen nada o hacen, pues no sé, otra cosa, o juegan al fútbol, o tal. Y entonces tú comparas. Comparas estos dos grupos en una serie de medidas y haces un contraste de hipótesis que veremos. Y entonces valoras si hay un efecto significativo, pues claro, atribuyes a que este cambio que se pueda observar en lo que estás midiendo, ya sea rendimiento académico o inteligencia, pues lo atribuyes a la intervención que tú has realizado. ¿Vale? Viene a ser un poco este esquema. Pero claro, esto para ser consistente tiene que darse una asignación aleatoria de los objetos a los grupos. Lo que no, claro, tiene que ser aleatorio. Esto es importante de hacer. Luego, otro problema que hay es que no se controlan efectos placebo, por ejemplo. La mayoría, o muchos. Una gran mayoría de estos estudios simplemente controlan un grupo de ajedrez y un grupo que no hace nada. Entonces, claro, es importante, por ejemplo, pues claro, poner un tercer grupo placebo, pues que no sé, que jueguen al Go o jueguen al parchís. Esto es importante. Otro problema que hay es que los individuos que hacen la intervención, las personas que hacen pues, un monitor de ajedrez o la persona que hace la intervención, es la que también hace la evaluación. Y claro, aquí también pues, se introducen sesgos importantes. Luego, mantener a los sujetos que no sepan lo que se está allí estudiando. Es decir, tiene una serie de problemas que a ver, no los he descubierto yo, ¿eh? Esto en 2006, pues Goethe y Capitelli ya hicieron un análisis de estas cuestiones. Esto ya era en 2006. Y luego está el tema este estadístico que nosotros analizamos aquí. Lo que hicimos fue analizar estos test, precisamente. Analizar todos los test estadísticos de estos 45 estudios, pues los analizamos mediante un procedimiento estadístico para ver
si realmente esta gran potencia de replicación era verdadera o no. Y esto es lo que vimos con este estudio en concreto, ¿de acuerdo? En concreto, a ver, esto lo tengo aquí muy pequeño, sí, se analizaron 100 pruebas estadísticas referentes al impacto del ajedrez sobre la inteligencia y 108 pruebas estadísticas sobre el impacto del ajedrez en el rendimiento académico. ¿Vale? Esto es lo que estudiamos. Entonces, claro, aquí no, nos salió que un índice de replicación que nos salió aquí a nosotros fue en inteligencia que solo el 61% de los estudios se replicarían, lo cual es muy poco. Es muy poco el 61%, comparado con el 84% que viene a decir los estudios que informan sobre un efecto nulo. Esto es la inteligencia. Y en rendimiento académico es aún menor, es del 42%, según estos análisis. Es decir, solo se replicaría en el 42% y el 60%. Entonces, claro, esto no, no es difícil de justificar, ¿no? Que pueda darse un impacto del ajedrez sobre el rendimiento académico de la inteligencia, según estos resultados, no, no, no cuadra. No, no cuadra. Hay otros estudios que van en esta dirección también, ¿eh? Hay otros estudios que van en esta dirección. Sala y Gobet hicieron uno del 2017-2016, si no recuerdo mal, también relacionado con las matemáticas, con el rendimiento puramente de las matemáticas. Entonces, algo es parecido a esto. El impacto no mejora la inteligencia ni mejora el rendimiento académico. Cuando uno se mira, por ejemplo, los estudios, estos 7 estudios que informan sobre efectos nulos, claro, resulta que son los estudios que están más bien hechos. Son los estudios que están más bien hechos. Hay un estudio en Reino Unido que está hecho con 4.000 sujetos, 4.000 sujetos, seguidos durante 2 años, con procedimientos estadísticos súper rigurosos, con un equipo de gente, con monitores de ajedrez, con evaluadores especializados, y les sale un efecto nulo. Les sale un efecto nulo. Es muy complicado. Muy complicado. ¿Quieres tú decir que el ajedrez no sea útil para las personas? No, esto tampoco. Esto tampoco. No, yo creo que es útil. Pero creo que aquí se ha ido un poco más allá, ¿no? Se ha intentado decir, pues bueno, pues el ajedrez pues mejora infinidad de cosas, ¿no? No, no solo esto, sino un montón de cosas más. Y quizás sí que pueda influir concretamente en el rendimiento académico, pero yo creo que indirectamente. Indirectamente. ¿Vale? Esto es una opinión mía, pues que a la luz de todo lo que hemos ido trabajando con esto, me parece que podría ser plausible, ¿no? Yo creo que lo mejora indirectamente, pues, no sé, el ajedrez puede estimular, pues, aprender a concentrarse, aprender a resistir a la frustración, a ejercitar la memoria. Y todo esto luego puede ser útil para estudiar. Luego puede ser útil para estudiar álgebra, historia, inglés, literatura, matemáticas. Y quizás sí que te pueda ayudar. Pero directamente no se ve en estos datos. No se ve, en efecto. A pesar de que informen de efectos positivos. Pero claro, este tipo de análisis es propenso a cometer una serie de errores estadísticos. Nosotros llamamos errores tipo 2. Errores tipo 2 en el sentido de que tienen, generalmente, estos estudios tienen muy poca potencia estadística. Entonces es muy fácil caer en el error de afirmar que hay un efecto cuando realmente no está. Es muy fácil cometer este tipo de deslices con este tipo de estudios. No, no, no es algo que me invente. Es un tema polémico porque, en parte porque, bueno, la gente pues que se dedica a enseñar ajedrez y lo hacen con ilusión y con buena voluntad
y con buen talante, pues lo hacen de buena fe, ¿no? Y creen que, bueno, que pueden ayudar a los chavales. Y yo creo que sí, que evidentemente, yo no voy a descubrir las virtudes de la gente. Evidentemente que las tiene, pero para mejorar la inteligencia o el rendimiento académico, yo soy escéptico en esta cuestión, sí. Y en relación al envejecimiento cerebral, ¿hay estudios sobre el tema? Sí, también, sí, también. También hay algunos estudios con esto, sí. Esto no los conozco tanto porque son más recientes, son más recientes. Con jugadores de ajedrez sí que hay sobre el declive cognitivo. Hay estudios. Entonces, hay un estudio en 2007, 2007 creo que es, sí, el de Bacci, ¿verdad? Espero lo consulto, 2007 de Bacci, es 2007. No, no, no. Este es de 2015, es más reciente, sí, claro. Este no podía ser de 2007, es más reciente. ¿Vale? Este es muy interesante. Este está publicado en una revista que se llama Psychology and Aging y está muy bien. La hipótesis es, viene a decir si la edad es realmente cruel con los expertos. Y lo que ven un poco es que, claro, los que son más expertos, los que tienen más actividad de torneos, que juegan más, pues este declive cognitivo, que por otra parte es inevitable, ¿no? Todos declinamos inevitablemente, pero es menor. Es menor. Con las personas que están más implicadas en ajedrez, es mucho menor, sí. De hecho, hay un ejemplo que quizás sea una excepción del ex campeón mundial Viswanathan Anand, que a sus 52 años creo que tiene, se acaba de retirar hace unos meses y seguía en alrededor de 2.750. Caray, Pero ostras, tú. quizás es una excepción muy excepcional en este caso. Bueno, tú estás hablando de. Ahora me ha sorprendido un poco, Arta, y francamente, porque estás hablando de Viswanathan Anand, que tiene 50 y. No sé si has dicho 56, bueno, es aproximadamente media edad, 50 y aproximadamente. algo. O 50 y algo, efectivamente, y ya, jolín, ya me siento muy viejo. Ya me siento ya en pleno declive, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a un Open que fui aquí a Banyoles, tuve la gran oportunidad de ver a Cornoy, que contaba, hombre, estaba muy mayor aquel hombre, era el más mayor, a Cornoy, Víctor Cornoy, debía tener pues más de 80 años, más de 80 años. Pero ganó el torneo, ganó el torneo, enfrentándose a grandes maestros mucho más fuertes. Bueno, a grandes maestros fuertes, claro, en el evento, un Open de estos del circuito catalán que hay aquí en Cataluña. Y ganó el torneo, sí. Y tuve la oportunidad de verlo y me gustó mucho verlo jugar. Era todo un espectáculo verlo jugar. Y tenía 80 y 80 y pico de años, sí. Muy mayor. Ahora me gustaría hablar de otro tema que tú mismo estudiaste, y es el tema de personalidad de los ajedrecistas. Porque desde fuera del mundo Sí. del ajedrez se ve a los ajedrecistas, quizás ahora no tanto como antes, porque ahora el ajedrez está un poco más de moda y se normalizó con series como Gambito de Dama, por ejemplo, pero sobre todo antes y quizás ahora también un poco, hay una visión de los ajedrecistas como seres menos sociales que el resto o personas muy inteligentes. Entonces, coméntame un poco cómo es la personalidad de los ajedrecistas, ya que tienes un estudio sobre el tema. Bueno, a ver, yo creo que tampoco hay una personalidad de los ajedrecistas, ¿de acuerdo? Pienso, no, no creo que haya un patrón de personalidad que, pues, que defina, que digas, mira, pues este es ajedrecista porque pues, tiene este patrón, ¿verdad? No, no, no creo que haya eso, como tampoco hay pues, una personalidad, pues no sé, de los policías o o de los profesores o, pues no sé, de lo, de la, del grupo que queramos estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, yo comentaré, pues bueno, algunos datos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio con 100 jugadores de ajedrez de aquí de Cataluña. Y sí que han puntuado significativamente más bajo que la población general. Cuando los comparas con la población general,
sí que parece que son, pues, más introvertidos, ¿vale? Más estables emocionalmente y más, digamos, adaptados a las normas, ¿vale? Más buenos chicos, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero estos efectos que hemos visto en esta muestra son medios. Es decir, sí que hay una diferencia cuando comparas con los datos de estos jugadores de ajedrez con la población en general, pero tampoco es una diferencia aquello espectacular, ¿de acuerdo? Es como te podría salir, pues no sé, si estudiaras pues otro grupo. Cuando hablábamos de la parte de inteligencia, sí que hemos mencionado que en algún momento, pues que, hombre, que los aspectos de personalidad pues son importantes también a tener en cuenta para jugar al ajedrez. Nosotros lo que hemos visto es que esta parte emocional, concretamente una habilidad de regulación emocional que se denomina supresión expresiva, sí que tiene un cierto impacto sobre el elo, tiene una cierta relación sobre el elo. Es decir, tener conocimientos de aperturas es importante, tener conocimientos de finales es importante y se relaciona con el elo, pero esta supresión expresiva también es importante, ¿vale? También tiene que ver con el elo. Es decir, tú cuando quitas esta supresión expresiva del modelo, se empeora el modelo, ¿vale? Si la pones sola, también empeora el modelo. Es decir, tampoco puede explicar el elo, esta supresión expresiva. Tiene que ir junto con esta parte de conocimientos, es decir, funciona como algo integrado. Funciona como, es decir, sí que tienes que tener conocimientos, evidentemente, cuantos más patrones tengas almacenados en tu memoria a largo plazo, pues mejor, ¿eh? Si tienes una capacidad de cálculo espectacular, pues mejor, pero oye, si eres capaz de manejar las emociones en una partida, y esto pues también va a ayudar, ¿no? También va a ayudar, ¿no? Esto es lo que se desprende un poco de estos estudios, ¿no? De uno en concreto que hemos realizado nosotros, ¿no? Claro, esto es curiosamente, este tema de la supresión expresiva, pues también lo han observado aquí en un grupo que trabajan en Austria, han trabajado ya hace unos años, pues sí que encontraron este efecto también muy parecido, ¿no? También muy parecido. Luego otro tema que hay con la cuestión de la personalidad, que también se ha planteado, perdón, es si, claro, si la personalidad de un jugador, pues luego se traslada al estilo de juego. Bueno, esto es un tema que también se ha tocado, no solo por psicólogos interesados en este tema, sino por jugadores de ajedrez, ¿no? No sé, está, por ejemplo, el libro de Peralta y de Dovitis, Las dos caras del entrenamiento, pues que hablan de estos estilos de juego, ¿no? Que hablan de cuatro estilos, que es el ambicioso, el conformista, el robusto y el arriesgado, ¿no? O bien, pues otra clasificación es más atacante o más defensivo, ¿no? Esto lo menciona, por ejemplo, en el libro de Benko, ¿no? De la psicología de la gente de Benko. Pues claro, dice, esto es fácil de extrapolar. De decir, hombre, pues esto refleja de algún modo la forma de ser de uno. Pero también se ha cuestionado esto. Esto también se ha cuestionado, ¿no? En el sentido, pues que quizás haya jugadores, pues que, no sé, tengan un patrón de personalidad pues más desordenado, más, no sé, más salvaje, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y tengan un juego, sin embargo, de ajedrez pues más ordenado, más pautado, más sistemático. Mientras que puede haber pues, jugadores más adaptados socialmente, más comedidos, más tranquilos, que tengan un juego pues desaforado, ¿no? Un juego atacante y agresivo, ¿no? Esto lo comenta pues Benko, ¿no? En su libro, ¿no? De psicología del ajedrez. Pero no creo que haya un patrón, no creo que haya un patrón de pues mira, ¿no? Pues los jugadores de ajedrez todos tienen, pues no sé. Son introvertidos, inteligentes, no creo que sea esto. Hay mucha diversidad y probablemente habría más diferencias dentro de un grupo de jugadores de ajedrez que las que pueda
que las que puedas encontrar, pues comparándolo con otro grupo deportivo o profesional. Probablemente habría las diferencias serían más grandes comparando un grupo intragrupal, es decir, unas diferencias dentro del grupo. Ahí sí que encontrarías más diferencias interesantes. Yo creo, comparándolo con otro grupo. Sí. Bueno, ¿Cómo me ahora enrollo, no? no te preocupes, cuanto hablo cuanto quieras, que todo es interesante. Puedes Y nada, cortarme cuando quieras, ¿eh? nada, sin problema. Y además ya te Si hay comenté alguna cosa que no sé. además ya te comenté que vamos a implementar un nuevo formato de clips de no tan largos con diferentes preguntas. O sea que Vale. tampoco pasa nada. Y bueno, ahora Como hay te tantísima información, claro, es que hay muchísimos datos, sí. ¿no? Muchísimas cosas. Entonces, claro, es realmente abrumador, ¿no? A veces. Sí. Bueno, ahora me gustaría saltar un tema que comentaste un poco antes, es que comentabas que en los estudios la proporción entre hombres y mujeres es de 11 a 1. Sí. Entonces, ¿tú realizaste algún estudio sobre diferencias entre hombres y Sí. mujeres en lo relativo al ajedrez? Y quería que me comentases un poco tus resultados. A ver, con diferencias de sexo, yo ya había trabajado antes de iniciar pues, esta línea de investigación, ¿no? Con el ajedrez, y había trabajado con diferencias de sexo. Y pues claro, en ajedrez, como es un ámbito pues que es muy parecido a un dominio que nosotros denominamos STEM, que quiere decir Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué se observa? Que en estos ámbitos, en estas carreras, en estos trabajos, pues, de ciencias, ingeniería, tecnología, matemáticas, pues también hay una gran desproporción del número de hombres y de mujeres que hay. Es decir, yo lo veo en mis clases, yo pues hago psicología y a mis estudiantes pues lo digo, ¿no? Mirar, aquí en esta clase pues soy 60 y hay 10 chicos. Si vais a, no sé, a informática o arquitectura, aquí a la facultad de al lado, pues veréis que esta proporción pues es a la inversa, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿Por qué es esto? Entonces, claro, esto en ajedrez pues también se da, también se da, ¿vale? Aquí hubo un estudio de Villalí, que es otro investigador, que también ha hecho muchos estudios de esto, algunos últimamente relacionados con la actividad cerebral, con resonancia magnética. Entonces, Villalí, que en 2007, este sí que es en 2007, hizo un estudio que, si me permitís, os leo el título, es. Que tiene un título así interesante, que dice: Why are the best women so good at chess? Participation rates and gender differences in intellectual domains. Es decir, ¿por qué las mejores mujeres son tan buenas en ajedrez? Entonces, son tasas de participación y diferencias de sexo en dominios intelectuales. Entonces, en este estudio, lo que viene a decir Villalí y colaboradores es que sí que hay una diferencia de rendimiento en ajedrez, que es obvia, porque, a ver, solo tienes que mirar los 100 primeros del mundo. Creo que ahora no hay ninguna mujer en los 100 primeros del mundo. Unos años atrás creo que estaba Hun Yifan, que es una jugadora, una gran maestra china, y creo que estaba en la posición 92, creo recordar. Pero creo que no hay ninguna, sino, no, bueno, hace tiempo que no consulto la lista. Sí, creo que no hay ahora. Creo que no hay. Entonces, claro, hay una diferencia en rendimiento, es decir, parece que juegan mejor los hombres que las mujeres. Porque, claro, es una diferencia de rendimiento muy, muy, muy sustancial. Entonces, claro, este autor dice, oye, esto es debido a que pues hay más hombres que mujeres. Entonces, es un efecto puramente estadístico. Es un efecto puramente estadístico. ¿De acuerdo? Esto es lo que argumenta este autor. Dice, claro, esto, y da una cifra que es del 96%, el 96% de las diferencias en rendimiento en ajedrez, las diferencias del sexo en rendimiento en ajedrez,
Es debido a esta gran desequilibrio en las tasas de participación. Entonces sale una, entre comillas, crítica de este artículo, ¿vale? En la misma revista, que dice, oye, aquí este método que habéis aplicado para estudiar esto, pues no es el más correcto. No es lo más correcto. Porque si aplicas este otro método, ves, entonces no es del 96%, sino que es de, creo recordar que es de un 40% o 50%, una cosa así. ¿Vale? Lo que puede explicar las diferencias, las diferentes tasas de participación, las diferencias luego en rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hicimos un estudio contrastando 24 países en Eurasia, con los datos del ELO de hombres y mujeres en 24 países en Eurasia. Porque el estudio de Bilalic y de Knapp, que es el que le hizo la crítica, esta metodológica, pues eran con los datos de Alemania solo. Eran con los datos de Alemania. Entonces, claro, nosotros nos preguntamos, oye, ¿esto en todos los países será así? Entonces, simplemente aplicamos el método de Knapp a los datos de estos 24 países. ¿Vale? Bueno, no sé si ahora los tengo por aquí a mano. Creo que no los tengo, pero es igual. Esto ahora es igual. Pero lo que sí que hemos visto aquí es que, a ver, si las diferentes tasas de participación son importantes para explicar las diferencias en rendimiento, las diferencias que son en rendimiento, entonces, ¿qué deberíamos observar? Deberíamos observar que en los países donde la ratio hombres-mujeres es más pequeña, las diferencias deberían ser más pequeñas. Y en los países donde la ratio hombres-mujeres es más grande, pues las diferencias deberían ser más grandes, ¿no? Esta lógica, pues bueno, se puede aplicar a este enfoque, ¿no? Entonces, seguimos esto, pero no fue esto lo que encontramos. No fue esto lo que encontramos. Encontramos que las diferencias en rendimiento no dependían unilateralmente de las diferentes tasas de participación. O sea, ahora, por ejemplo, pongo algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, Azerbaiyán. En Azerbaiyán hay tres hombres por mujer en la lista de ELO. ¿De acuerdo? Pero las diferencias en rendimiento de ELO son las que cabría esperar con esa diferencia en las tasas de participación. Es correcta esta diferencia por las tasas de participación. Es decir, este método de Knapp lo que hace es controlar la diferencia en rendimiento debido a diferentes tamaños muestrales de ambos grupos. ¿Vale? Entonces, para Azerbaiyán, que tiene tres hombres por mujer, pues oye, no, estas diferencias son debidas a otros factores, a otros factores. Sin embargo, Polonia, por ejemplo, Polonia son seis hombres por mujer, seis hombres por mujer. Aquí sí, aquí estas diferencias, oye, se salen del. Claro, es que no tengo el gráfico aquí para No, mostrarlo, entonces. pero búscalo y metemos un corte de un no, en edición no pasa nada, metemos un corte. Bien, si cuando por ejemplo, el patrón que sigue Azerbaiyán, que tiene tres hombres por mujer, o Polonia, que sigue seis hombres por mujer, siguen un patrón distinto. Para Azerbaiyán, las diferencias en rendimiento son las que deberían esperarse con esta diferencia en la muestra, en ambas muestras, de hombres y mujeres, mientras que para Polonia no. Para Polonia no, estas diferencias son debidas a las tasas de participación. Lo mismo nos pasa con República Checa cuando comparamos República Checa y Francia, que son República Checa 18 hombres por mujer, Francia 13 hombres por mujer. Para República Checa estas diferencias son mínimas, son las que deberían esperarse para las diferencias muestrales que hay, pero para Francia no. Entonces, claro, no sigue un patrón, no sigue un patrón unitario de acuerdo con las tasas de participación. Esto es lo que sugiere es que, por una parte, hay mucha variabilidad en función de la sociedad en la que se está. Hay mucha variabilidad, hay muchas diferencias, ¿vale? Interculturales, porque son diferentes países. Y luego también las diferencias que se dan dentro de cada país entre el rendimiento y en ajedrez, en hombres y mujeres, no son debidas a diferentes tasas de participación. Hay otros factores que influyen ahí. Hay otros factores.
Entonces, a ver, bajo mi punto de vista, no es un tema de capacidad, porque tienen la misma capacidad para jugar al ajedrez, tanto hombres como mujeres, sino que es más bien, yo diría, un tema de personalidad y de dedicación a ese dominio. No sé, parece como si los hombres estuvieran más dispuestos a sacrificar cosas, pues no sé, de su vida profesional, familiar, etcétera, por el ajedrez y persistir en ese dominio, que no las mujeres. Esta es la impresión que da y estos resultados, y también a partir, extrapolándolo a lo que se ha mostrado en el ámbito STEM, ¿no? En estos ámbitos de ciencias, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, que está más estudiado, ¿no? Se han atribuido más aspectos de motivación, aspectos de no sé, de incluso obsesión con el dominio, ¿no? Luego hay otro tema que es la edad de inicio, ¿no? Cualquiera, no sé, de nosotros, ¿no? Que vamos a Opens a jugar, etcétera, vemos pocas niñas en comparación con niños. Hay muchos más niños que comienzan edades más tempranas que niñas. Esto ya se observó en 2006 en un estudio en Estados Unidos también. Ya se observaba allí también. Entonces, no es que rindan más porque haya más hombres. Son otros factores, otros factores. Entonces yo sé que se está estimulando, ¿no? Que haya pues más participación de las mujeres en ajedrez, se está trabajando en este sentido, lo cual me parece una cosa estupenda, ¿no? Y ojalá, ¿no? Pues que haya pues más mujeres, ¿no? Que veamos más mujeres en el top 100 y en los rankings y etcétera, ¿eh? Luego también hay estudios, yo no he llevado a cabo estudios de este tipo, en el estilo de juego. En el estilo de juego hay algún estudio experimental interesante, valorando diferencias de sexo, pero bueno, hay bastante información de esto. Sí, no sé. Puedes comentarlo un poco por encima si quieres. Bueno, esto. A ver, esto es que tampoco lo había. Parece ser, por ejemplo, que si cuando hay un estudio de unos investigadores italianos, tienen un experimento muy divertido. Es decir, le decían a una. Hacían, pues bueno, partidas de ajedrez, los hacían jugar al ajedrez. Y le decían hacían jugar a hombres y mujeres. Mientras y a las mujeres les decía, oye, ahora jugaban por internet, evidentemente, sin ver al contrario, jugaban por internet online. Dicen, oye, ahora vas a jugar contra un hombre. Entonces, automáticamente su nivel, pues como que había alguna variación ahí que era significativa, ¿vale? Y los autores pues lo atribuían más a temas de estereotipos, ¿no? A quizás aspectos que tengan, pues como que tengan quizás más miedo, ¿no? Enfrentarse a un hombre que a una mujer. Pero había algún efecto en este sentido, sí. La verdad es que no lo tengo a mano para concretarlo más, esta cuestión. Nosotros, el primer estudio que hicimos nosotros fue de las tasas de participación y la edad, y también observamos un efecto en estas cuestiones. Lanzamos cuatro torneos de ajedrez de aquí de Cataluña, los datos de los ELOs, de comparando hombres y mujeres, y vimos que las mujeres que jugaban más partidas o eran de mediana edad, eran las que mostraban menores diferencias con los hombres. Menores diferencias. Que eran, pues, debían ser pues, las mujeres de más elo, ¿no? Con más poder ajedrecístico y a una edad, pues bueno, entre 20, 30 años. 20, 30 años. No. No sé, un caso pues lo tenemos con Judith Polgar, ¿no? Que bien se retiró a una edad relativamente joven, ¿no? Para un ajedrecista. No sé ahora qué edad se retiró.
pero creo que no era muy, no era muy, muy mayor, creo que no sé si tenía 40 años el Pulgar cuando se retiró. Y más o menos. Con las hermanas Pulgar hay un estudio científico muy interesante. Sí. Sí, ¿no? Porque los padres eran pedagogos, si no tengo mal entendido, y los Sí, educaron desde muy pequeñas en el efectivamente. ajedrez y... Su padre era pues maestro de ajedrez y maestro y decidió no llevarlas al colegio, las educó en casa. Las educó en casa. Entonces, claro, el argumento un poco de este artículo es que, claro, como las tres hermanas compartían genética y compartían ambiente, pues claro, entonces hubieran tenido que progresar a ritmos similares. Sin embargo, no fue ese el caso, porque una de ellas, ¿no? Judith fue la que destacó muchísimo más que sus dos hermanas, ¿no? Entonces, esto lo argumenta como evidencia un poco pues, de este talento, ¿no? Innato que a veces pues, parece ser importante para el rendimiento en la carrera. Pero bueno, realmente, digo, Muy realmente, interesante esta. sí, pero digo, realmente, aunque compartiesen genética, Claro. también habría diferencias entre ellas. Entonces, Sí, evidentemente, pero bueno, comparten bastante genética. sí. Comparten el 50%. Y bueno, ahora ya para finalizar la entrevista, que no te quiero robar más tiempo, No, no, tranquilo. te voy a hacer una pregunta que siempre le hago a todos los invitados y que suelo hacer al principio, pero bueno, me pareció más adecuado incluirlo al final. ¿Cómo empezaste a jugar al ajedrez? Yo, ¿cómo empecé a jugar al ajedrez? Pues mira, Artay, yo, mi abuela, cuando yo era pequeño, me regaló un tablero de ajedrez y unas piezas que aún tengo por aquí por casa. Las guardo con bastante cariño, ¿no? Me lo regaló y bueno, y aquello pues que jugabas con tus amigos, pero jugabas, a ver, no a nivel de club ni mucho menos, jugabas en casa como jugabas al parchís y así. Y así es como aprendí los rudimentos del juego. Así es como aprendí. Creo que nos enseñaba pues, un amigo de mi padre que sabía, pues alguna cosa nos decía, luego aquí en el local social del barrio, pues también. Y así. Y luego al final, en el año, creo que en el año 90 aproximadamente, pues montaron el club aquí de ajedrez y entonces ya pues me involucré a más así a nivel federado. Sí. Y así es como comencé, sí. Ahora te voy a hacer un par de preguntas de la audiencia. Ya sabéis, chicos, podéis seguirnos en Instagram. La cuenta es Ajedrez Artauro. Y ahí, cuando vayamos a entrevistar a alguien, subimos una historia donde podéis hacer vuestras preguntas, de las cuales seleccionaremos dos. Entonces, estas preguntas son un poco más por tu opinión personal, no tanto por estudios que se hayan Ya. hecho al respecto. Ya te comenté De un poco acuerdo. antes. Y bueno, la primera de ellas es, ¿qué harías tú para fomentar el ajedrez? Bueno, no sé, yo creo que el ajedrez se fomenta solo, ¿no? Aquí en Cataluña es muy popular. En las escuelas se hace mucho y es bastante popular. Hay infinidad de clubs y bueno, se trabaja a fondo en lo que es en el ámbito escolar, lo cual me parece estupendo. ¿Qué haría yo más concretamente? Mira, pues pondría tableros de ajedrez en los parques. En los parques, en la calle, no sé, esto que hacen de poner unos bancos, que generalmente los ponen para que la gente no pueda hablar, pues no sé, yo los pondría un poco encarados, una mesa en medio y un par de tableros de ajedrez. Eso es lo que haría así, de una forma más práctica. Entonces, esto, pues tú te podrías llevar tus piezas con tu reloj y echar unas partidas allí, sí. Eso me parecería fantástico. Aquí en Lerida creo que no hay un tablero de este tipo, ¿no? Un equipamiento urbano de este tipo. Pero creo que sería interesante esto de promoverlo. Creo que en Holanda se hace bastante. Sí, Creo haber leído alguna noticia que en Holanda pues es muy popular. yo en el pueblo de donde soy yo, al sur de Galicia, me parece que pusieron un par de mesas de esas, pero no tienen mucho uso, tristemente. También es un No pueblo tiene. pequeño. Ya, bueno. Pero a ver Pues si... yo.
Yo esto me gustaría de, no sé, yo creo que, que me iría a jugar alguna partida. Sí, la parte buena sería a lo mejor si pusieses en piezas también, porque si no es un poco incómodo tener que llevarlas. Ya. Pero sí. Nosotros vimos en un viaje que hicimos a Suecia, había uno gigante. De estos que esto también está muy bien. En Suecia, en un parque, pues bueno, tenían allí un ejército gigante. Mira, pero estupendo, ¿eh? Hicimos unas partidas allí con mi mujer. Y fantástico. Eso también Sí. despierta la curiosidad en los niños también. Sí, mucho, mucho. Es que es muy lúdico. Es una cosa. Es estupendo el ajedrez. Y bueno, la segunda pregunta de la audiencia, piden consejos para afrontar una partida contra un rival de menor elo. Y bueno, creo que también puede ser interesante si comentas para un rival de mayor elo, para complementar un poco la pregunta. Pero es que yo, a ver, es que yo no sé si soy la persona más adecuada para dar consejos, ¿no? Sobre cómo jugar al ajedrez. No, juego muy bien, la verdad. Hago lo que puedo, ¿no? A ver, yo tengo dificultades muy serias, por mi propia experiencia, tengo dificultades muy serias cuando me enfrento a un jugador de menor elo. Lo paso mal, fatal. Prefiero jugar contra un jugador de mayor elo. No sé, no sé. Yo el consejo que doy es quizás mantener, que es lo que a mí más me cuesta, es mantener esta emocionalidad fría, ¿no? No dejarte llevar, ¿no? Por las emociones, ¿no? Mantener ese, que ahí es donde yo, pues muchas veces se me escapan las partidas, oye. Pierdo por ahí. Llevas una ventaja, te emocionas y acabas perdiendo de mala manera. Sí. Y bueno, ya para cerrar. Sí, perdón, dime. No, bueno, es esto, no sé. Es un poco este mantener, no sé, la cabeza fría o quizás imaginarte que estás jugando contra un jugador mucho más fuerte, quizás. Algo así. Y bueno, ya para cerrar, te voy a hacer una pregunta que también es común a todos los invitados. Y es que me gustaría que me digas qué pregunta que no te hice te gustaría que te hubiese hecho y que la respondas. Uf. Es que no sé, Artay, me parece que haces muy buenas entrevistas, la verdad. Me has preguntado muchas cosas y ahora no se me ocurre que. Y ahora no se me ocurre que. Qué pregunta te ha faltado hacer. No, no sé, no lo sé, no se me ocurriría. No lo sé, francamente, ni sabría responderte. Quizás, Vale. no sé. Ahora que, mira, es que porque lo tengo aquí, ¿no? Quizás la del libro, ¿no? De decir, oye, has escrito un libro, tal, ¿no? Pues bueno, sí, pues mira, he escrito este Ah, libro y tal, ¿vale? es Escrito verdad. este libro Se me olvidó. de ajedrez y diferencias individuales, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Que bueno, que es un poco una compilación de todos estos estudios que, pues, que se han ido haciendo desde esta orientación, desde la psicología diferenciada, no sé. Creo que es un poco, aglutina un poco pues todo este cuerpo de conocimiento, intenta aglutinar esto. Ya está. Sí. Vale, No lo pues sé. Y sí que me se gustaría, si me permites decir una cosa, sí que me gustaría animar a los jugadores de ajedrez a que participen en estudios de ajedrez, porque realmente son muy útiles. Esto nos cuesta a veces de encontrar. Participantes y hombre, pues sí que me gustaría que si tenéis oportunidad de participar, pues hombre, que ayudéis a ver, no a mí, a cualquier investigador no interesado en el tema, pues que le ayudéis, que le seréis de gran ayuda, ¿no? ¿y Porque así cómo? también, pues, se fomenta un poco el estudio de este deporte, ¿no? ¿Y cómo te puedes enterar de qué estudios se van a hacer? ¿Dónde se suele publicitar? Bueno, esto nosotros lo publicitemos pues directamente a los clubs, porque lo hicimos a nivel de aquí de Lleida, pues bueno, más o menos con los clubs, con la gente lo hicimos personalmente, o por llamada telefónica o por correo electrónico, pero sí que sería interesante pues no sé, de darle publicidad a través de alguna red social, de algún sistema de esta índole, ¿no? Yo como no tengo. Pues me cuesta un poco y tendría que buscar ayuda, que me ayuden, ¿no? Si llego a hacer algún día un estudio con de estas características. Sí. Pues Muy bien. disculpa por no mencionar lo del libro,
Se me olvidó Ah, no, completamente. no, no, no es ninguna crítica, Artak, Sí, no. sí, sí. No, pero se fue fallo mío completamente que No, no. se me pasó y lo debería haber incluido. Es que como voy mirando, pues bueno, me he ido apuntando todo esto que hemos ido comentando, pues bueno, más o menos, pues Sí. son cosas que he ido trabajando que lo tengo aquí encima y ya está. Y eso, bueno, uno está orgulloso, ¿no? A veces de escribir un libro o de tener un hijo, pues son sentimientos un poco análogos. Sí, Sí. normal. Especialmente por el trabajo que. Y bueno, nada. Ángel Blanc. Normalmente al final siempre hago una pequeña recapitulación de quién es el entrevistado. Psicólogo, experto en ajedrez, con diferentes estudios sobre el tema. Profesor Bueno, e experto en investigador. ajedrez no diría eso, ¿eh? Experto en ajedrez. Bueno, psicología aplicada al ajedrez. En Mejor psicología dicho. aplicada al ajedrez, bueno, esto sí. Mejor dicho. Pero en ajedrez creo que no, ya no llegaré. Ya no llegaré, experto en ajedrez. Y nada, profesor investigador en la Universidad de Lleida. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros, Artai. Me parece un sitio estupendo. Muchas gracias. Y ya para finalizar, que casi se me pasa, hoy tengo la cabeza en las nubes, es increíble. ¿A quién te gustaría que entreviste? ¿Tienes a alguien a quien te gustaría ver aquí? A mí, ¿a qué me gustaría ver? Hombre, pues no sé, he visto ya algunas entrevistas con grandes maestros y la verdad es que son estupendas, ¿no? Porque es que me motivan a coger el libro de entrenamiento de ajedrez, que lo tengo allí lleno de polvo, que no lo abro ni de ninguna manera. Y no sé, pues no sé, algún gran maestro de ajedrez, quizás, no sé, alguna gran maestra de ajedrez, ¿por qué no? Sí. No sé. Sí, gran maestra femenina, tenemos a Sabrina Vega. Exacto. Gran maestra absoluta es un poco más complicado, pero bueno, se puede intentar. Luego la barrera del idioma es un poco ya Ya. Hombre, que algo nos diera su choque. visión Sí. también. Sí. Es interesante Sí, es. también de variar, ¿no? De que se vea pues, representado, ¿no? El estamento femenino también, el ajedrez. Pues nada, muchas gracias por la entrevista y suscribiros si os gustó, darle like, compartirlo y cualquier comentario ya sabéis abajo que os vamos a leer. Y nada, hasta la próxima. De acuerdo. Muchas gracias. Adiós.